el balón en Radio Tía. Con el equipo de Deportía. Deportía. ¿Cómo estamos, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, un placer. Gracias a todos por acompañarnos, por estar del otro lado. Bueno, como siempre, gracias. La verdad es que una linda finalización de segunda etapa del fútbol ecuatoriano con respectiva victoria de parte de la gente del Aucas. Aucas confirmando todo lo que venía hablando y todo lo que venía haciendo en este último semestre, confirmándose como el mejor equipo de, al menos este semestre, del fútbol ecuatoriano. Números sólidos, un equipo que terminó invicto, haciendo las cosas bien y llegando a lo que va a ser la gran final de la Conmebol, va a estar también en la Conmebol Libertadores del próximo año, y también va a estar en la gran final de la Liga Pro Betcris, lo cual merece una felicitación, porque Aucas, con este resultado, reconfirma dos hechos históricos. Aucas nunca ha estado en una final de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano, jamás, y Aucas jamás ha clasificado a una instancia tan importante como el de la Libertadores, como en la fase de grupos. Por eso va a ser un hecho histórico muy bueno, muy positivo para la gente de Aucas, de terminar llegando a esta instancia de la Conmebol Libertadores. La verdad es que un hecho hermoso, bonito, destacable, y de felicitar evidentemente a la gente del Mozo Marido y Mantenedor. Después, ya con el último de los hechos confirmados, que era el saber si el último de los cupos de la Sudamericana iba a ser de la gente del Fin Sporting Club o de Orense. Bueno, al final de cuentas, Orense tenía que ganar o ganar. Orense tenía que tratar de conseguir una victoria para especular o esperar a que no pueda ganar la gente de Delfín. Bueno, Delfín terminó ganando, Orense terminó empatando, y con ello toda la tabla acumulada se terminó quedando con los diferentes cupos, ya con una confirmación. Para la próxima temporada solo hay un cupo por definir, que es el cupo a Libertadores, que va a estar entregando la Copa Ecuador, que ese cupo será o de Mushukruna, o del Nacional, creo que va a ser del Nacional, o finalmente de la gente de 9 de octubre, que ese sí no va a poder ser, ese ya está descalificado, salvo que quede campeón, porque ya descendió la Serie B del fútbol ecuatoriano. Después el resto de cupos ya oficializados al 100%. Barcelona va a jugar Libertadores fase de grupos, la gente del Aucas también, Independiente del Valle, vamos a tener 3 equipos en la fase de grupos de la Libertadores del próximo año, mientras que Católica y el cupo que entregue Copa Ecuador van a estar jugando fase 2 y fase 3 respectivamente. Después en Sudamericana, Liga de Quito, Emelec, Cuenca y Delfín. Ya todos los cupos entregados, se acabaron las 30 fechas del fútbol ecuatoriano, y con el sólido descenso también de Macará y 9 de octubre, que a final de cuentas terminó siendo una ventaja mucho más importante. Macará quedándose a 7 puntos de Cumbayá, muy lejos de salvar la categoría, y peor, 9 de octubre, a 12 puntos de la gente de Cumbayá, realmente lejísimos de poder pensar en soñar en salvar la categoría. Así que se acaba una nueva temporada regular del fútbol ecuatoriano Ñaño, solo pensando en la gran final. Y te pregunto, estos dos son los dos mejores equipos del año, y hago esta pregunta porque Barcelona quedó quinto en la acumulada. Sí. Quedó quinto en la acumulada. Quedó muy lejos de Aucas, que Aucas sí ganó la acumulada de lo que fue toda la temporada. ¿Cómo estás, Ñaño? Buenas tardes. Un abrazo, José. Sabes que pasa mucho, habré que revisar, y a ti que te gusta revisar ese tipo de cosas, es bueno para la conversación, sobre todo, para sumarle más al diálogo. Es muchos equipos les pasa, por eso hay una tendencia que el que gana la segunda etapa queda campeón. Esa tendencia hay porque el primero, en épocas anteriores, cuando se jugaban muchísimas fechas, eran 44, me parece, José. Cuando se jugaban más fechas, teníamos menos equipos. Claro, eran menos equipos. Dos etapas de 22 partidos cada uno, por eso 44, claro. Y con la posibilidad final 46. ¿Qué pasaba allí? Que ganaba la primera etapa un equipo y se dedicaba, normalmente sus equipos estaban jugando torneo internacional, entonces le daban prioridad a la segunda, al segundo semestre a jugar torneo internacional,
Y de esa manera perdían muchos puntos, ponían suplentes, ponían y diferían en esa época muchos partidos, y así por el estilo perdían bastantes puntos. Suele pasar que cuando hay un equipo que gana la primera etapa, descuida la segunda. En el caso de Barcelona es un poco distinto porque Barcelona viene una desmejora importante. Y ya lo vengo diciendo dos cosas. Barcelona es una plantilla con buenos jugadores, sí. ¿Que podría quedar campeón? Sí. ¿Que hay posibilidades? Pues 180 minutos hay que jugarlo, sí. Y porque también puede ganar el equipo que no es favorito. Y ahí voy a argumentar más. Yo no sé por qué, hay gente que como que le cuesta decir que Aucas clara y evidentemente favorito porque es mejor. Es mejor defensivamente hablando, es mejor ofensivamente hablando, es mejor equipo. A nivel individual y a nivel colectivo es superior. Barcelona, y en el caso de Bustos, que me sorprendió que agarró esta papa caliente, pero bueno, bien por él y creo que para Barcelona también. Porque no había mejor perfil para agarrar el equipo en la situación precaria que estaba. Barcelona, mi duda es que si alcance el tiempo. Yo creo que no. Ahora me lo tendrá que demostrar en los partidos. Yo no lo veo a Barcelona bien. Creo que el clásico dejó alguna ilusión válida, porque hay buenos jugadores, experiencia. Pero yo vengo viendo el Aucas y veo al rival y yo digo: Barcelona tiene que ganar, hacer el mejor partido del año. El mejor partido del año 2022 y sacarle una diferencia por lo menos de 2 goles a Aucas para poder ser campeón. Ya adelantando un poquito, ¿no? De lo que es el 6 de noviembre y el 13 de noviembre, cuando sea el último partido de la Liga Pro, yo creo que en la segunda etapa, y respondiendo a tu pregunta, a veces pasa que en el segundo semestre hay equipos que pelean la segunda etapa y por ende suman más puntos que el que ganó la primera etapa. Desde ese punto, no me llama la atención, lo que sí es que esté quinto, es bastante, es bastante. Quinto es bastante. No, y una segunda etapa que termina siendo mala, Barcelona queda Claro, octavo. Para el que no lo sepa, por Barcelona supuesto. queda octavo. O sea, Claro. si el que venga y diga, no es que Barcelona va a quedar campeón o Barcelona es favorito, y voy a discutirle mucho el razonamiento, voy a decir de dónde, por Sí. qué, por qué. Me puede decir por Burray, por una especulación, y tal vez por ahí te pueda ir un poquito entendiendo por todos estos detalles. Si me van por ahí. Después, desde el punto de vista 100% futbolístico, le digo, ahí nomás, digo, ahí, aguántate ahí nomás, porque yo creo que en lo futbolístico le cuesta mucho. Estaba viendo números nada más, a mí que, como lo decías hace un rato, siempre me gusta analizarlo. La mejor defensa del año termina siendo Aucas, Sí, lejos, sí, lejos. sí, sí, Aucas sí. con apenas 26 goles en contra, un arco que estuvo compartido por Galíndez y por Frascarelli. Perdón, José, me imagino que lo dijiste por en el saludo también. Aparte que acaba de tener un récord Aucas, ¿no? Aucas no había ningún equipo durante el sistema de campeonato de esta Liga Pro que haya ganado, perdón, que no haya perdido ni un partido. Ni un partido perdió en 15 fechas. Y en el último partido goleó. No perdió. O sea, eso no hay antecedentes de un equipo. O sea, un récord Aucas en su clasificación. Y si quieren sumarle todos 20 partidos, que es harto difícil en cualquier lado. Perdón, es Ajá. gigantesco, perdón que se me vea un ratito la cámara, pero es gigantesco, es altísimo. Y yo creo que, y sabes que esto es uno de los temas que yo tenía preparados para mañana, porque yo quiero hacer una encuesta ya generalizada, ahora que se acabó la etapa y más. Para ti es fácil decir cuál es el jugador del año, a esta hora, antes de que se jueguen las finales. El jugador Yo del tengo. año. Nosotros, para que sigas años, nosotros hacemos ahí una. La graficación que hacemos siempre todas las semanas es cómo está la etapa, la fecha, bla, bla, como que la carrerita. Y ya la carrera se acabó. Y poníamos ya en el medio de la Copa de la Liga Pro, que Sí. estaba Javier Nicolás Burray, capitán de Barcelona, y estaba al otro lado Víctor El Negro Figueroa, capitán del Aucas. Y yo creo que no es fácil, yo creo que en otras temporadas era muy fácil o salía sencillo decir, ¿sabes qué? Este es el jugador del año en el fútbol ecuatoriano. Yo creo que a esta altura no es sencillo decirlo con tanta facilidad, pero si tengo que decir alguno,
Yo creo que va a decir Víctor Figueroa, el jugador del año. Ya, yo creo que va a pesar mucho, creo que va a pesar mucho la final. La final pesa mucho porque determina. Yo sí tengo dos, yo tengo dos. A mí me costó el tercero, me costó el tercero. Y te digo una cosa, solo el desgarro que sufrió AD, solo el desgarro, ya jugó todo el año y fue destacadísimo en Aucas. AD, para mí el año de AD fue muy bueno. Y antes de AD, Ismael Díaz, que no está en esta final. Díaz, el panameño, la rompió en la Liga Pro. La rompió. A punto de asistencias y goles. No sé si puedes ayudarme a la mano, pero ese panameño la rompió totalmente. De ahí me costaba poner un jugador de Barcelona, hasta que después me fui de adelante para atrás, ¿no? Pues la típica, más mediáticos son los atacantes. Después me digo, no, pues fue Urray. Fue Urray. Fue Urray la figura del equipo. Pero para mí, AD fue la figura del Aucas y de lo mejor que vi en el campeonato. AD por arriba, por abajo, impasable, muy, muy pocos errores, normalmente notables. Nos cansamos durante las semanas de premiarlo como el mejor jugador de la fecha. Pero largo, largo. O sea, no solo era Frascarelli tapando o el otro arquero, O era. Galínez, que Galínez terminó siendo gran Galínez. figura al final del año, ¿no? Claro, AD se lesiona, esto se pierde creo que cuatro partidos, pero todo el año fue impecable, fue fantástico. Entonces, para mí, lo de Ismael Díaz, con asistencia y goles, formidable, formidable. Después, obviamente, podemos hablar del Aucas si sacamos más jugadores, más jugadores. Lo de Galíndez, eso, el reentré, yo creo que Kanga entró muy bien al equipo. Figueroa es un crack. ¿Sabes qué? Para mí, el momento que vive la Tucu Ordoñez es muy bueno. Llegó al Aucas con el entrenador y muy bien, muy bien. O sea, lo desempolvaron y es destacado en la segunda etapa. Friuszewski, lo banqueó Friuszewski. Friuszewski es el goleador del campeonato, de la liga, pero no ha sido tan notable para mí, ¿no? Como fue AD, por ejemplo. Y así lo podemos ir discutiendo en estos días, ¿no? Pero como están los finalistas, a veces se llevan todas las cámaras de los finalistas. Por ejemplo, el año 2020, puede ser, se la dieron a Damián Díaz, ¿verdad? En el 2020 El fue pro. doble premio, fue Díaz el de la regular y el de la final fue Burray. Pero el pro le dieron a Díaz, ¿no? El pro se lo dieron a Díaz, correcto. El Ya, pro se lo dieron. yo puedo firmar y podemos ir a ver y analizar que Víctor Figueroa fue el mejor 10 de la Liga Pro. 2020. No, me acuerdo que lo hablábamos siempre. Me acuerdo que lo hablábamos siempre, que el Fue 10 mejor que Díaz. Fue mejor que Díaz. Fue por mejor que Díaz y lo números. ganó. Por Y lo números ganó sí, Díaz. pero lo que Pero pasa es dime. que. Lo que pasa es que Figueroa no llegó a nada, con su Aucas Claro. quizás en este momento no compitió nada, pero Díaz terminó siendo campeón del fútbol ecuatoriano. Claro. Después ya el nivel de influencia de Díaz en la final para mí fue bastante bajo. Pero si en Liga lo superó los 180 minutos a Barcelona, José, ¿de qué tipo de análisis vamos a hablar? Si es que más asistencia y goles y espectáculo dio en el fútbol ecuatoriano. Yo no me refiero al de la Liga Pro 2020, que quizás por ahí me puedan buscar otros candidatos, pero el mejor volante de armado del 2020 fue Figueroa. Eso sí no me lo puede discutir nadie. Fue el mejor. Y se lo dieron a Díaz, que es volante armado. Entonces, sí, y ojo, yo soy fan de Quito Díaz, que no se confunda, ¿no? La estupidez que hay a veces en el mundo de confundir una cosa con la otra. Pero Figueroa, esa vez, la rompió. Entonces, vamos a ver, a veces en las finales, José, yo creo que sí terminan dan determinando opiniones y votaciones. Si alguien la rompe, o la rompe en las dos finales, seguramente va a meterse allí en la. En ese podio de los mejores del año. Por ejemplo, si Quito Díaz la rompe en las dos finales, van a hablar del más destacado del año. Si Figueroa la rompe, van a hablar. Y yo creo que hoy está por encima Ismael Díaz. Católica fue los que más puntos sumó. Ismael Díaz la rompió en el año. Y eso que el primer semestre el loco la rompió, pero ya en la segunda etapa no fue protagonista prácticamente. Vergés la rompió en la primera etapa, pero desapareció en la segunda, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ojo, el Loco Cortés, por ejemplo. El Loco Cortés ¿Ah?
una campaña Buenísimo. realmente muy, muy alta en el primer semestre, después ya tuvo unos ciertos problemas ya personales que le terminaron dañando un poquito la historia. Pero bueno, después, y esto creo que se ha hablado bastante en los últimos días, también los fracasos. Yo creo que a final de cuentas lo que termina siendo Liga y Emelec son fracasos, a su Sí, momento, a claro. su nivel, a su forma son fracasos. Indudablemente que descienda como descendió Macará es un fracaso fuerte para 9 de octubre. Después yo tengo una duda bastante razonable. ¿Cuál va a ser el 9 de octubre de la siguiente temporada? O sea, ¿cuál va a ser la cara del 9 de octubre? Porque yo estoy seguro que Macará se va a levantar. No sé cómo va a estar el 9 de octubre de la siguiente temporada, porque entiendo que este golpe les ha caído muy, muy fuerte a mucha gente cercana al 9 de octubre que no se esperaban el fracaso que han tenido en año ya para despedirnos. Sí. Un golpe muy duro para ambos. Macará que se está estabilizando y todo. Nos vamos, cuídense mucho. Nos encontramos el día miércoles. Esta semana, este sábado, habrá final de la Copa Libertadores y estaremos informándoles hora a hora, día a día. El viernes prácticamente ha sido una previa espectacular. El sábado habrá un nuevo campeón de América y será en Guayaquil. Gracias. Chao.